es eso. ¿Qué harías si descubrieras una criatura extraña viviendo en el cobertizo de tu jardín? En este video, publicado en YouTube por Travesa, veremos exactamente eso. Según el youtuber, el cobertizo estaba totalmente vacío aproximadamente una hora antes de que él comenzara a grabar. Sin embargo, decidió encender la cámara poco después de escuchar ruidos extraños provenientes del área. Сейчас вот вышел. Шумит кто-то непонятно. Эй! Эй! Сука, тварь ебаная, блин. Эй! У! А ну давай уходи оттуда, бегом! Какая-то... А ну бегом выходи, сарай! Эй, ты кто? Давай вылазь оттуда. Эй! Вода какая, а? El youtuber retrocede asustado, maldiciéndose a lo que sea que se haya instalado en su cobertizo. Armado con una pala, regresa. Mientras mira por la puerta, podemos ver un trozo de madera moviéndose en las sombras. El hombre se mueve a un costado para poder ver mejor dentro del cobertizo. Se asoma por una pequeña ventana y capta algo que lo impactaría. La criatura se pierde de vista rápidamente antes de que tengamos la oportunidad de verla con claridad. Luego, el trozo de madera se vuelve a mover. El youtuber retrocede para tomar valentía y mirar nuevamente para poder captar a la criatura. Pero esta es muy rápida y no se distingue bien, por lo que no sabemos qué es esta criatura. Muchos espectadores están de acuerdo que no es una criatura común y corriente, que tal vez se trate de un skinwalker, pero me gustaría saber qué piensas tú. We'll be right back.
En este puesto, te mostraré dos evidencias donde fueron captados criaturas extrañas en video. El primer clip fue grabado por una cámara de seguridad. Poco se sabe del origen de este. Sin embargo, parece haber sido captado en una pequeña zona de aparcamiento. Presta mucha atención a la parte izquierda de la pantalla. Here it comes. Here it comes. Una figura extraña blanca flota en medio del aire. De hecho, en la grabación se escuchan gritos y hombres hablando sorprendidos. ¿Qué podrá ser esta extraña figura? Algunos alegan que podría ser un alma en pena que pereció en este lugar, pero quisiera saber qué piensas tú. El segundo clip fue subido por el youtuber Arter Morbid. Él se adentró a una cueva oscura y en esta lograría captar algo que lo dejaría atónito. Hey you, today we're bringing some spooky footage. Scariest post TikTok user shares this amazing but compelling proof of shadow figures. Now, I don't know if you saw that or not, but let's take a closer look. One more time. Let's see. It. Now, we're going to zoom in and slow it down, and then you're going to see for yourself, and then I want you to tell me in the comments. Una figura oscura se deja ver en la cámara por un momento. Pasa muy rápido, pero si prestamos la suficiente atención, podemos apreciar que es una criatura amorfa. Esta es muy rápida y se adentra en los pasillos de esta cueva. El explorador no se percató de esto cuando estaba en la cueva, pero después de grabar y verlo posteriormente, quedó impactado. ¿Qué podrá ser esta extraña criatura? El siguiente video fue compartido a través de Instagram, y en él nos narran lo que está viviendo un chico que después de encontrar una ouija en un cementerio. Una entidad maldita no ha dejado de atormentarlo. Miren, amigo, son las, a ver si se ve, 3 y 35 de la madrugada. Otra vez me despierto por ruidos fuertes en el techo y cuando me asomo por la ventana, miren. ¿Qué es eso? Explíquenme. ¿Qué es eso? Vamos a ver de afuera. Vamos a ver si se ve de acá. No se ve. Miren. Miren. ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Hola. ¿A quién busca? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Thank you.
¿Qué? ¿Qué se hizo? ¿Pero si estaba para acá? Acá estaba para... ¿Qué onda, loco? Vengo saliendo de ahí. Aquí estaba parada. Puta madre. Puta madre. El sujeto despierta sobresaltado a las 3:35 de la mañana. Dice haber despertado por unos ruidos fuertes en el techo, y cuando se asoma a la entrada de su casa, se encuentra con una entidad oscura mirándolo fijamente. Él toma valentía y abre la puerta, y pensando de que se trata de una persona normal, se dirige a él y lo interroga. Pero al salir a la calle, esta figura desaparece. El hombre queda desorientado y se pregunta qué diablos fue eso que estaba frente a su casa. Muchas personas en los comentarios divagan que no es un fantasma, ya que este proyecta sombra. Y ciertamente no es un fantasma. Esto que vemos acechando a este hombre es un ser más poderoso, un ser demoníaco, que ahora lo acosa gracias al hallazgo del tablero Ouija en el cementerio. ¿Acaso este hombre pudo haber captado una entidad demoníaca? Déjame saber qué piensas tú en los comentarios. En este puesto, veremos dos casos paranormales captados por cámaras de seguridad, en los cuales se pudo captar cosas realmente intrigantes. El primer clip fue registrado en Nigeria, y en esta grabación se puede ver una calle transcurrida y congestionada, pero de un momento a otro sucede lo inimaginable. Una figura totalmente brillante y gigantesca cruza la calle. Las personas presentes en el lugar no parecen haberla visto. Esta grabación es realmente extraña, y dado a su calidad, podemos deducir que pasó hace varios años atrás. En la descripción del video mencionan que es un ángel captado en cámara. Pero dime, ¿qué es lo que piensas tú? El segundo clip fue publicado en TikTok y nos muestran la salida de una ambulancia después de ir a buscar a una persona que estaba al borde de la vida. En el video se puede apreciar algo que ha conmocionado a los espectadores que lo han visto. ¿Pudiste notarlo? Una bruma blanca sale de la ambulancia a toda prisa y se desvanece en la entrada del edificio.
Muchos alegan que podría tratarse del alma de la persona que estaba dentro de la ambulancia. Si esto es así, este sería un registro verídico de un fantasma captado en video. ¿No lo crees? Antes de seguir avanzando al último puesto, te quiero invitar a mi canal de Twitch, donde estamos en directo todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. Estos directos son exclusivos y allí podremos compartir, saludarnos y hablar plenamente en el chat totalmente en vivo. Recuerda, todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. El link lo encuentras en la descripción y primer comentario fijado de este video. O visítame en www.twitch.tv/DannyPhantomLive. Estos dos últimos casos me lo hicieron llegar vía Instagram, el cual encuentras en la descripción de este video. Se trata de una criatura conocida como el Wewe Gombel, de la mitología indonesia. Este es un ser sobrenatural hembra, un fantasma que es muy vengativo y se dedica a raptar niños. En este primer clip que me hicieron llegar, podemos ver a esta criatura que se hace presente en las calles de Java. Por obvias razones, debo censurar el contenido, ya que YouTube no me deja mostrar imágenes fuertes. Pero en esta, se ve a esta supuesta criatura caminando entre las personas llevando a un bebé consigo. Muchos en los comentarios dicen que esto es falso, y es porque desconocen que en realidad, esto es una representación del fantasma Wewe Gombel a los turistas del lugar, pero aún así es una imagen algo perturbadora. El segundo clip relacionado con esta criatura fue registrado en una casa cuando una niña tomó el celular de su madre y se grabó jugando en su habitación. Al principio, vemos a la niña jugar y hablar sola, pero cuando esta va por el celular se puede ver esto. Un rostro pálido de una mujer demacrada aparece en la escena. Muchos de los que han visto el video aseguran que es una manifestación del mítico Wewe Gombel. Pero quisiera que miraras el video con detenimiento otra vez y me dejes tu opinión en los comentarios. Estaré muy interesado en leer tus teorías.